Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. El rey Carlos III confirma que se encuentra en sus últimos años de vida. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Todo el mundo había creído que el príncipe Harry y el príncipe William tenían una relación maravillosa, pues siempre se les veía muy cercanos y sonrientes, y el hecho de que tuvieran más o menos la misma edad, naturalmente, los convirtió en amigos inseparables. Al ser los miembros más mencionados de la familia real, nada se le escapa a la prensa. Aparentemente, esa unión era así hasta que la actual esposa del príncipe Harry entró en la familia real, y estamos hablando de la famosa y controvertida Meghan Markle, a quien se acusa de ser la razón por la que Harry fue retirado de la familia real británica. Todo indica que la relación entre el actual rey Carlos III y su nuera no es tan armoniosa como la de otros miembros de la familia. Una relación tan tensa ha alejado a los hermanos, llegando hasta el punto de la violencia física. El príncipe William llamó a Meghan Markle desagradable en su casa de Londres una noche, lo que provocó una pelea con su hermano, según el inédito relato del príncipe Harry en su serie de Netflix. Recientemente, fuentes cercanas a la familia real aseguraron que durante una tensa conversación entre los príncipes y su padre, el rey Carlos III, el monarca les dijo: "Por favor, chicos, no conviertan mis últimos años en una miseria". Buscando así poder tener un reinado tranquilo y lejos de la prensa mediática que buscan siempre los escándalos de la familia real. A pesar de este pedido por parte del rey Carlos III, el príncipe Harry no le está poniendo nada fácil con su serie documental de Netflix llamada Harry y Meghan, y con el reciente lanzamiento de su autobiografía, Spare. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.